Forma que terminar el año practicando deporte, es un clásico ya esta carrera y la verdad pues que estamos contentos, es el octavo año que realizamos este evento, esta carrera y la verdad que el recorrido es muy bonito, es por las calles del casco antiguo con muchas subidas y bajadas, pero la verdad es que a la gente le gusta participar, le gusta disfrazarse, le gusta venir a disfrutar de este recorrido y estamos muy contentos. En la Nucía estamos realizando 4 pruebas que están consolidadas, la carrera pedestre de San Vicente, las 5 y 10 kilómetros, la Extreme y esta carrera, y la verdad pues que desde el Ayuntamiento pues intentamos apoyar todo tipo de eventos, pero en el caso del running es importante, tenemos un club de atletismo, la Nucía, que está compitiendo a nivel tanto provincial como fuera de la provincia, son los principales promotores de este tipo de carreras y la verdad que estamos agradecidos al club de atletismo la Nucía, a todos sus socios y especialmente pues, a todos los que han participado, mayores 230, niños 70, en total 300 participantes que han querido despedir, finalizar este año, hoy día 26, pues disfrutando del recorrido por las calles del casco antiguo de la Nucía y sobre todo disfrutando de una tarde agradable, con disfraces, con simpatía y sobre todo estoy convencido que la gente que le gusta el deporte hoy ha disfrutado de este magnífico recorrido. Pues no lo lleva a pesar, pero más de 15 kilos pesará. Y bueno, realmente estoy acostumbrado porque yo soy bombero y mi equipo pesa 20 kilos cuando me lo pongo en el trabajo, así que estoy acostumbrado a llevar peso. A tope, me lo he pasado estupendamente. Ha ido de maravilla. Bien, sí, la verdad que hay 2 o 3 rampas, la verdad, pero bien, se pasa bien. Si entrenas previamente se te pasa bien. Muy bien, fenomenal, muy divertido, la gente muy animada, el público fenomenal. Maravilla, la Nucía. Otro año aquí en este circuito que me encanta, tengo que decirlo, es mi Ana Silvestre preferida. He vuelto a ganar otra vez y muy contento. Mi rival Musa está bastante fuerte, él acostumbra pues, a correr pruebas un poquito más cortas. Y bueno, he podido hacerme con él a partir de la segunda vuelta. Él ha bajado un poquito de ritmo, yo lo he visto y he aprovechado para acelerar un poquito de ritmo y ha sido cuando me ha empezado a ir a marchar. Pero me lo ha puesto bastante difícil, ¿eh? Cada año me cuesta más ganar. Sí, me gusta mucho la Nucía. Como ha dicho, que es un pueblo muy auténtico, muy bonito. Es un placer correr por aquí. Además, es Navidad, es un ambiente un poco mágico, ¿sí? Se ayuda a ganar, da mucha fuerza. Sí, yo estoy entrenando cada día. Claro. Y me gusta ganar, ¿verdad?